Bueno, Delia del Carril es la segunda mujer de Neruda. La historia que estamos contando en el film transcurre en la época en la que ellos estaban juntos, en el famoso escape hacia la ilegalidad que supuso el momento coyuntural que los obligó a escapar. Así que esta suerte de escape lo hacen juntos, en el matrimonio. Y bueno, Delia era una mujer que lo amaba incondicionalmente a Pablo, mayor que él, los unía un amor bastante maternal, de alguna manera, con una enorme comprensión y con esa incondicionalidad que se parece más al amor de madre que al amor de mujer.